Esto es guerra. Rafael, te pido por favor que vengas con todo el equipo acá. Producción me está diciendo que si no están acá en los próximos 20 segundos, todos van a ser eliminados. No, ustedes sí quieren, ustedes sí quieren. No te van a abrir el audio, Rafael, hasta que no esté el equipo acá. Las cobras no se quedan calladas. Si la producción enseñarme los videos que yo estoy pidiendo y probar en que fue limpia esta final, normal, yo me quedo callado y sigo compitiendo normal. Ellos exigen la revancha. Hoy sabremos la decisión final del tribunal. ¿Las cobras tendrán la razón? ¿Habrá una revancha? Hoy lo sabrás. Además, llega una nueva fecha de EEG La Búsqueda, el grupo. Ahora el turno es de ellos. ¿Quién será el siguiente eliminado? Esto es Guerra, competencia extrema. Atípica en el programa. El tribunal se va a pronunciar acerca del reclamo de las cobras en la final que fue hace un mes y dará su veredicto, y ese veredicto deberá ser respetado. Bueno, cualquier cosa puede pasar ya. Cualquier cosa, ¿verdad? Es una decisión exclusivamente del tribunal. Hoy día, después de un mes, por fin, a Rafael Cardozo se le cumplirá el deseo de analizar paso por paso lo que él considera fallas en la final de Esto es Guerra. Además, hablando de Rafael, como siempre, Rafael es el ojo de la tormenta. Ayer no quiso afeitarse, se tuvo que ir a afeitar en pleno programa, pero las cobras consideran que hay problemas mucho más grandes que eso. Vamos a ver. Rafael Cardozo, siempre en el ojo de la tormenta, se niega a cortarse la barba. ¿Te vas a cortar la barba, sí o no? Me veo bien así, ¿eh? Producción me dice que si no te vas a afeitar ahora al camerino, no vas a poder estar hoy día en el programa. Me va a traer problema ahora por una barba. Bueno, es que es una regla del programa. Bueno, se está yendo a afeitar Rafael. La barba, ¿qué tiene que ver la barba? No tiene nada que ver, ¿acaso la barba hace trampa? No. Antes que fijarse en la barba de Rafael, habría que fijarse en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las tardanzas de Michelle o de Eric o de, bueno, Sheila, que ahora faltó, dijo Rafael. Hay cosas que ya se pasan de ridículas, ¿no? Sacarlo del set solamente para que se afeite, así que hay que cumplir las reglas porque el tribunal está más insoportable que nunca. Hay un montón de faltas. ¿Cuál es la sanción por Rafael no afeitarse? O sea, no, yo tengo que estar más bonito, más feo para ser un guerrero. Ya aprendiste esa lección, Alfredo. Hay que venir afeitado. Pero si te ves mejor, ¿ves? Es mi opinión. No, yo ayer tenía como 2, 3 acá con barba y solo yo fui el sancionado. ¿A quiénes? ¿Quiénes? Por favor, especifícalo porque queremos saber. ¿Ah? Ayer ya pasó. No, ya pasó, pero lo nombra. Ya pasó. No, si Yaco está afeitadito. A ver. Lo que pasa es que Rafael siempre dice que esta es su casa y todo. Entonces, en todo caso hay reglas, Rafael. Y tú, como capitán, tienes que dar el ejemplo, ¿no? Es como dije ayer me entrevistando. Las chicas usan pestaña, cejas, extensiones. ¿Sí? Yo no puedo usar barba. No entiendo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tenemos que ver? Digamos, si me incluyo porque también he puesto mis pestañas acá. Bueno, Rafa, si quieres venir con extensiones, puedes venir con extensiones, pero barba es distinto. Pestañas también. Se vería bien peor, Rafa, con extensiones, en verdad. Muy bien, las reglas se cumplen, ya lo tienen claro. Los leones ahora. ¿Qué hicieron los leones, tía? Envían un mensaje a las cobras y al tribunal antes de ver, por supuesto, el video de la final. Las cobras no aguantaron más. Ellos exigen la revancha. ¿Cuál es el problema? La producción hasta ahora no me hizo caso. Yo quiero que ellos enseñen el video de los errores que hubo en la final. Yo creo que tienen que tener una revancha por primera vez en 10 temporadas de estas guerras. Producción me está diciendo que si no están acá en los próximos 20 segundos, todos van a ser eliminados. Voy yo, es todo, Rafael. No, Matías. Hasta que no vengan, Rafael no va a hablar.
¿Tú alguna vez has visto que una final se vuelva a jugar? Ya se canceló finales, eso hubo. Entonces podían cancelar esta estrella, que es una estrella dudosa. El equipo de producción deberá realizar un video viendo los errores de las cobras, errores de los leones. El equipo de las cobras y los fans de las cobras estamos felices por eso, tribunal. Jugar otra vez en estos momentos, yo creo que es como consentir a las cobras. Ya supero, Rafael, tú llevas al equipo a la perdición, creo. Me parece muy inmaduro, tanto de Melissa como de Rafael, que vengan a discutir temas que ya se dieron por dados y ya se dio un resultado final. En ningún deporte se hacen de nuevo las finales. Se suspenderán los árbitros, pero las finales no se hacen de nuevo. Pienso que perdemos el tiempo escuchando a Rafael. Él debería dar el ejemplo como capitán. Da vergüenza, Mabel. Faltas son faltas. No hay una falta más grave que la otra. Falta, falta y estamos en igualdad de condiciones. Rafael haciendo su lloriqueo todos los días. Ya está cansando demasiado. Creo que al final ya fue dado. Y si quiero una final nueva, que se espera hasta que termine. Comenzamos entonces la competencia. Y vamos a jugar. ¡Rompe cubos! Ronda mixta. Empiezan las mujeres. Buenas noches, Mr. G. Muy buenas noches. Empezamos los juegos de hoy. Así. Tres, dos, uno. ¡Vamos, Corina de Valencia, Venezuela! ¡Vamos, Chama, por Dios! La princesa guerrera frente a Shea. ¡Vamos, Shea! ¡Vamos, Corina, no pares! Rompen la tapa del primer cubo. Sacar todos los troncos, vamos. Sacarán los troncos, Corina y Shea las rocas. La princesa guerrera quiere tomar el comando de la prueba. Ya tiene la cinta. Sheila saca los últimos troncos para encontrar su cinta de color rojo y va. Adelante. Corina Rivadeneira. Barbita Cardoso, vamos. Amarra el 666 y ahora viene el hombre roca. ¡Vamos con todo! Va rompiendo el chico loco, destrozando la tapa. ¡Vamos, vamos, Rafa! Saca los ladrillos, pero viene Sebastián y se está muriendo. ¡Vale, Sebastián, vamos, más rápido! Sacando Rafael y Sebastián, sacando como caramelitos los ladrillos. Así. Rafael Cardoso, adelante. ¡Vamos, Rafa! Va corriendo el capitán de la cobra y vamos, sigue sacando Sebastián. Los ladrillos. Sebastián y Sar seguro sacando una buena ventaja. Rafael Cardoso. Bien, y aquí Rafa, viene vamos. El hombre roca. Rafa va a amarrar. Vamos a recuperar, Rafa Leone, se acomoda. Campana de vamos, Rafa. Meli. Sale Melissa, no solo diosa, la única. Y aquí viene amarrando su cinta Sebastián y Sar seguro. Campana. Dale, vamos, Melissa. Adelante para romper la tapa del tercer cubo. La rompió y comienza a sacar la cadena cuando viene Michelle Seufer. Eso, Meli, vamos. Para los leones. Melissa los está adelante. Va Melissa con todo. Llegó Michelle. Michelle va a romper la tapa del cubo número 3. ¡Vamos, Melissa! Está sacando ya casi toda la cadena. Adelante. Melissa Loza. Ahí está la diosa Michelle. También empezó vamos, a sacar la diosa. Cadena. Aquí está Melissa Loza por el equipo de la cobra. Michelle sacando la cadena. Melissa sacando ventaja. Va la diosa adelante. Michelle sigue sacando la cadena. La ¡vamos! Diosa lista para amarrar. Campana. Yeah, ¡vamos, Leone, vamos! La cobra blanca. ¡Vamos, Pensarezzi! Gino Pensarezzi sacando con todo. Michelle Seufer. Y está Gino Pensarezzi adelante para romper la tapa. Pensarezzi con todo. ¡Vamos! Rompió y saca las bolsas con peso cuando ya llega Michelle Seufer para amarrar la cinta. Adelante, Gino Pensarezzi. ¡Bien, Gino, vamos! Amarra la cinta, Michelle. Va a tocar la campana y sale de inmediato Jaco, el capitán de la cobra. Gino Pensarezzi. Ahí está la cobra blanca y viene Jaco.
Flaco con todo para romper la tapa. Vamos a pensar en cubo número 4. Gino Pesaresi va a amarrar la cinta. Amarra Gino Pesaresi. Va a tocar la campana. Sale Cachaza. Vamos, Cachaza. Cachaza saca la bolsa con peso. Vamos, sí se puede, Leone. Ya vamos. Con Genasi. Cachaza pasando. Vamos, Cachaza. Yaco saca Cachaza para romper la tapa del cubo número 5. Allí va Cachaza. ¡Vamos, Yaco, Cachaza! Encontró la cinta, se apura Yaco. Cachaza no puede romper la tapa del cubo. Ahí está Cachaza y viene Yaco para Cachaza. Cachaza escarba, Cachaza busca. Yaco va a amarrar la cinta. Allí va Yaco el que nace. Cachaza no encuentra. Ahí está Yaco. Va a tocar la campana. Y viene Gino Valpartida. Cachaza. Vamos, Gino, sigue vamos, buscando. Gino se apura. Ya está llegando, Gino. Va a igualar el juego en cualquier dale, momento. Dale, dale, dale. Adelante, Cachaza. Cachaza. Y aquí está Gino Valpartida. Va a romper. Gino Valpartida. Cachaza eso. Encontró. Cachaza encontró. Cachaza vamos, viene. Gino, aquí está Cachaza. Ahora la que busca Gino. Cachaza vamos. Está adelante. Atención, me parece que no era la cinta. Falsa alarma. Gina busca, Gina de cerca. Gina encuentra. Gina encontró. Gina Valpartida. Gina encontró la cinta roja. Gina Valpartida para los Leones. Y Cachaza recién la encuentra. Vamos, Gina, Gina vamos, Valpartida vamos. Va. Gina Valpartida para el equipo de los Leones. Va a amarrar y va a ganar. Gina Valpartida. ¡Sale, Ignacio! Este tramo del juego. Y aquí está el Botija. Atención, ¡vamos, que viene guacho! Y viene el guacho. Atención, que está subiendo sube, la escalera. Sube, sube, Ignacio, sube. Ignacio Baladán. Y viene el guacho con todo. Ahí está Ignacio, dentro de la esfera. Dale, va más subiendo rápido, Ignacio, el guacho. Uno, dos, tres, cuatro. Y anda para Ignacio. Dale, para Ignacio, quinta, dale. Para sexta. El guacho recibe la esfera. Séptima, octava. Ahí está el bo. Adelante, Ignacio. Balarán. Ignacio vamos. Tiene la cinta. Ahora el guacho sí, ahora sí, saca las llantas. Y aquí está Ignacio Balarán, el chocolatero. Ignacio Balarán está adelante. Ignacio Balarán se apura. Vamos, vamos, Ignacio vamos, Balarán vamos. Con mucho esfuerzo. Ignacio Balarán, zigzag. Ignacio Balarán adelante para los Leones. Va a amarrar Ignacio Balarán. Viene el guacho y Alejo, Ignacio Balarán para el equipo de los Leones. Será Ignacio. ¡Punto! ¡Va, va, 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 va! Cachaza en la arena, pues cómo no se va a equivocar. Ay, Matías. Por Dios. Qué horrible. De verdad que feo, qué picante. Pobre Cachaza. Claro, y la cinta roja de Quina estaba a 2 centímetros. La de Cachaza la tuvo que recoger en China. Ya sé por qué se quejan las cobras de todo. La tuvo que recoger en China. Ya lo tengo claro ahora. Vamos a tirar. Y los Leones no mueven así. Y los Leones no mueven así. Muy simpático. Y con ustedes voy a presentar al gran Macaco. ¡Qué lindo! Oye, pero tú eres como que así muy bailarín, Macaco, ¿no? ¿Nos enseñas unos pasitos o no? Así, a ver, a ver. No, ¿cómo la...? ¿Qué? No. Así ha dicho. No. ¿Cómo va a decir eso? Hacen linda pareja, eso sí. Es una cosa. Son hermanos. Son... Hola, ¿cómo está, Maca? No, ahí está bolsiqueando. Ay, no, no. Está bolsiqueando. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo me va a decir? Son hermanos, son hermanos. Sheila misma reconoce que son hermanos. ¿Qué hace? Hermano
hermano de corazón. Ah, con Melissa. Mira. Ah, no, ¿qué hace Macaco? No sé. Quiere bailar con quiere bailar con las dos. Bueno. ¿Quiere bailar la bonita? Al toque la captaron las chicas, ¿ah?